Mis amigos de Historia Valdense, me encuentro en la Borgata Odén y he llegado hasta aquí para mostrarles una pequeña casa que es un lugar histórico, es un pequeño museo. Obviamente que en este periodo, aún con el problema de la pandemia, los museos están cerrados, pero de todos modos podemos observar una pequeña escuela, museo, una escuela Berkowitz, las llamadas escuelas Berkowitz. Aquí en los valles valdenses, en la localidad de Angroña. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos esta pequeña casa que formó, en su tiempo, formó parte de una red muy difundida de escuelas valdenses en los valles. Vamos a mostrarles aquí esta piedra tallada, mejor dicho. Como ustedes pueden ver, esta pequeña casa es una llamada escuela valdense o escuela Berkowitz. En este caso fue construida en 1837 y aquí tenemos escrito Charles Berkowitz, coronel inglés y benefactor de los valdenses. Charles Berkowitz, benefactor du Vaudois. El general Berkowitz fue un inglés que llegó en la década del 20, del 1800, a este valle para observar, interiorizarse cómo era la historia valdense. Quedó impactado de la vida de los valdenses y decide comenzar a ayudar a construir nuevos templos y nuevas escuelas. Buongiorno. Con la colaboración de Charles Berkowitz se construyeron muchas nuevas escuelas, porque la base del pueblo valdense siempre fue, a partir desde tiempos inmemoriales, dos pilares de la sociedad valdense: una sociedad agrícola, una sociedad de un pueblo de montaña que sobrevivía en un gueto alpino. Bueno, la base, por ser un pueblo de fe, un pueblo con una base cristiana, bíblica, fueron siempre dos: el templo y la escuela, donde había una comunidad valdense, en mayor o menor medida, trataban de que hubiese un templo. Esos templos fueron sistemáticamente destruidos a través de los tiempos y construidos nuevamente, etcétera. Y la escuela era fundamental, porque ellos no tenían derechos, no había derechos civiles, no podían mandar a sus hijos a las escuelas si las hubiera del Estado, y entonces se las, digamos, solucionaban este tema educando a sus propios niños, básicamente con la base del texto bíblico. Y Charles Berkowitz, cuando llega aquí hacia finales del 1820, ve esta realidad y entonces comienza a querer ayudar a desarrollar. La pobreza era muy grande ya a inicio del 800 en los valles valdenses, las familias eran muy numerosas, y el general Berkowitz comienza a
hacer llegar desde Inglaterra o desde otras naciones protestantes ayuda financiera para que los valdenses pudieran reconstruir sus templos o construir nuevos, y básicamente, muy importante, que aumentasen las escuelas. Y con las ofrendas recibidas se pagaban los salarios de las maestras o maestros. Llegaron a haber 172 escuelas valdenses, 172 escuelitas Berkwitz, como esta que está intacta y que hoy funciona como museo en la Borgata Oden, aquí en Angroña. Por eso la importancia de este sitio. Las escuelas valdenses funcionaron hasta que la unidad del Reino de Italia, posteriormente ya la monarquía, las fusionó y las incorporó a la enseñanza pública. Funcionaron por algunas décadas más, hasta que ya fueron desapareciendo en su función, en su rol, digamos, a inicios del 900, las últimas. Pero nos queda este ejemplo de gran civilidad, de gran educación, la importancia de estos dos pilares. El templo, es decir, la base espiritual, la base del conocimiento espiritual, y el conocimiento literario, el conocimiento práctico para poder desarrollarse en la vida. Era notorio que si los valdenses sabían leer y escribir, podían continuar a leer el texto sagrado, podían continuar a tener autonomía de razonamiento, no ser oprimidos, sino más bien ser autónomos, a razón de que sé leer, puedo pensar por mí mismo, puedo leer la Biblia por mí mismo. Tenían también enseñanzas de conocimientos básicos de la geografía, de la historia, de las matemáticas y demás. Las famosas escuelas Berkwitz, que estaban distribuidas en todas las borgatas, en los valles, en las montañas. Aquí tenemos una mapa de la zona donde nos encontramos en Angroña. La Geisa de la Tana, que es la cueva que está cercana. La escuela, el Museo de la Mujer. Y más adelante tenemos a Prat del Torno.